¿cómo está? Bueno, hoy sábado es el día en que me voy a un barco, a algo así. No sé exactamente cómo es la vaina, pero es un barco. Es un regalo que me hicieron las chicas, aquí mis amigas. Y bueno, una de ellas no van a poder venir. Y es entendible, se sabe por qué. Y en cambio, las otras dos sí, por supuesto, van a venir. Y vamos a compartir esto en el barco. Acompáñame porque ya voy tarde. Otra vez. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes mi fin de semana, el sábado pasado, con mis mejores amigas. Fue una noche de barco, nos hicimos un paseo en el Crystal Königin, ¿ya? Que salió de la ciudad de Regensburg, desde el río Donau, ¿ok? Fue un paseo de 4 horas en este hermoso lugar. La verdad estoy agradecida con ustedes, chica, por este regalo. Estuvo muy bonito, lo disfruté bastante. Me los hicieron ella, mi amiga Mari, que es la que ustedes ven de rojo. Ella es peruana, ¿ok? Y Sandra de Ecuador. El regalo me lo hicieron sus hijas de Mari misma y también Sandra, entre ellas. Fue un regalo muy bonito, de verdad. Aquí podrán ver y apreciar la ciudad de Regensburg. Estamos a unos pasitos del centro mismo, ¿ok? Y podrán ver otros barcos también, ¿ok? La verdad, este día no estuvo muy bonito por el clima, pero tampoco estuvo muy feo. Estuvo medio lloviznando en la ciudad de Regensburg, pero estuvo muy bonito también, algo así romanticón como para el barco. Aquí las fotos correspondientes con mi amiga Mari. Con ella es fotos, pobre el que salga con ella, porque ahí le toca hacer foto para aquí, foto para allá. Amiga, ¿sabes qué es verdad? Pero bueno, podrán ver que en este barco tuvimos música en vivo. Ofrecieron música alemana, también en inglés, menos mal, porque, bueno, a mí me gusta, ¿no? Pero no tanto la música alemana, no la típica. Pero también había músicas en inglés, algunas creo en español y una creo o algo así en portugués, si no me equivoco. Aquí podrán ver que estamos brindando. Yo siempre tomo cerveza porque no me gusta tomar trago. Siento que me hace mal y me gusta la cerveza. Pero tomo Radler, es una combinación como tipo spray con cerveza rubia. ¿Ok? Y no puedo tomar mucho porque yo manejo y siempre tienes un límite, un mínimo de límite de alcohol el cual tú puedes tener. Aquí también podrán ver un barco que hace, creo, como un tipo crucero de algunos días. Ahí podrán ver los balcones con sillas, son las habitaciones. Mi mamá está loca por hacer eso, pero ya se verá en un próximo viaje cuando ella venga, porque sola no puede ir. Y bueno, aquí ya zarpando, van a poder también apreciar todo ese decoración del barco. Está todo hecho de piedras Swarovski, ¿ok? Es un lujo, la verdad. Me encantó muchísimo la decoración. Aquí podrán ver a un abuelito bailando. Él es el primero que vi bailando y hasta las 4 horas de viaje él se puso a bailar. Luego todos los abuelitos con sus parejas correspondientes, incluso con jovencitas y todo. Yo ahí estaba loca porque alguien me saque a bailar, pero no se podía. Creo igual porque yo estaba en el segundo piso y creo que solo en el primer piso era la sala de baile. Nos ofrecieron un menú, ¿ok? De entrada, centro, ¿no? Comida de centro y postre. Y antes de la entrada y de la comida de centro nos dieron este tentempié de champán y helado. Me encantó. ¿Ok? Me encantó. Aquí ya estamos bajando al baño. Miren, todas las escaleras están con Swarovski. Un lujo. No éramos las únicas que nos tomábamos fotos en estas escaleras. No vayan a pensar que éramos las únicas locas raras ahí. No, no, todo mundo se tomaba. Es que era tan bonito la decoración, todo de verdad. El piso, no me equivoco si el nombre es así, losa, ¿no?
era también brillante, negro, o sea, de lujo. Me gustó muchísimo, la verdad. También en este barco, para que tú puedas reservar, tienes que hacerlo con mucha anticipación para poder tener un lugar muy bonito. Mi amiga lo hizo, creo, un mes antes, un poco más creo, ya no me acuerdo. Mes antes lo hizo porque para poder tener un lugar bueno, ¿no? Si no, no estás tan cerca a la ventana. Y me encantó el lugar que tuvimos, la verdad. Me encantó. Aquí mi amiga, porque mi amiga Vale decía, posa, posa. Y ahí ella posa para aquí, posa para allá. Pero no fue la única, porque yo también me puse a posar. Aquí no, que doble el pie, no, que ay. La verdad nos divertimos ese día, porque siempre estaban que me molestaban. Posa, posa, yo ahí toda joda, yo soy joda, de verdad. Ahí está la comida, delicioso, la verdad. Estuvimos encantadas. Acá también, ya para terminar el viaje, todos los trabajadores del barco te dan como una sorpresa, una despedida. Apagan todas las luces y se ponen a pasear por tu mesa, por todo el barco con estas luces chispita, no sé cómo se le dice. Ok, van todos los meseros, los cocineros, todos, creo que incluso los capitanes también, todos van. La verdad, estuvo muy bonito. Yo quedé encantada con ese día. La comida estuvo muy, muy buena. El precio no estuvo malo, pienso yo, para las 4 horas de viaje, la comida. Yo les voy a poner la página web aquí en la cajita de informaciones para que ustedes, si vienen aquí por Alemania, vean a ver si se dan un paseíto por ahí. Bueno, mi gente, espero te haya gustado este video que quise compartir con ustedes. Si te gustó, dale like, comenta y comparte para seguir creciendo esta familia. Y nos estamos viendo. Besos, chao.